Jesús, uh, qué rico café. Oigan, eh, bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, vamos con la información, pero hoy, eh, antes que todo, quiero agradecer ahí a Jack Draper por ese apoyo que nos llegó por por PayPal, eh, es, tu, es tuyo, ¿verdad? Este, bueno, muchas gracias. Fans, eh, ¿cómo estás? Saludos, buenísimo, Héctor Trejo, Jonas Nielsen, a toda la comunidad que nos están como acompañando, que están apenas entrando al directo de la tarde, muchas gracias, y los ven en diferido. Por favor, échenos la mano con una manita para arriba. Agradeciendo con eh, a ver si toda la comunidad. Ahí está nuestras redes. Espérenme tantito. este, Ahí está. Este es mi correo. Por aquí está. Ahí está. Buenísimo. Pues ahí estamos con mucho gusto. Atentos a sus comentarios. Hoy tenemos una información muy interesante. Porque, eh, bueno, pues. Ya era esperado, ¿no? ETA iba a llegar. Eh, tal vez no como un huracán. Tal vez no como una tormenta tropical. Ni siquiera como una depresión tropical, pero bueno, resulta que sí, que llega como depresión tropical. Ha sido aterro este fenómeno y generará bueno, afectaciones en cinco estados del país. De entrada, si tú vives en Quintana Roo, si tú estás en Tabasco, vives en Campeche, en Veracruz o en Chiapas, bueno, en cualquiera de estos cinco estados hay actividad fuerte en cuanto a lluvias. No nada más lluvias, sino que según el Servicio Meteorológico Nacional serán lluvias torrenciales. El sur del país ya ha sido bastante golpeado esta ocasión, en esta temporada de lluvias, bastante en el sentido de que, bueno, ha habido depresiones tropicales, tormentas, huracanes. Y la actividad comúnmente fuerte de lluvias que tenemos en estos días, en estas, en estas semanas y meses entre lo que es septiembre, octubre y noviembre. Y no solo eso, sino que se le ha sumado pues un, un periodo largo de lluvias para esa zona y seco para todo el país prácticamente, ¿no? O sea, para el resto del país, hacia el centro y hacia el norte sobre todo, pues no hemos tenido prácticamente, vamos, yo hace mucho que no veía tanto sol como en este otoño mucho más que en verano mucho más que en primavera prácticamente pues no hay nubes y no ha habido nubes ya las extrañamos pero allá pues bueno ya, la, ya están hartos de tanta lluvia por lo menos es lo que me han comentado las lluvias torrenciales estarán eh, bueno pues eh, debido sobre todo por la depresión tropical ETA que por cierto podría cobrar vida otra vez y volverse huracán ya lo hemos comentado se sabe que durante la mañana de hoy y la noche de este jueves se espera también un ambiente frío en gran parte del país. Eh, miren, déjenme mostrarles un poco la, el tema del mapa. Miren, hacia el sur del país si observamos a detalle ya vemos cómo en este momento se están acercando las tormentas, pero no solamente para México, como como podemos observar, sino buena parte de Centroamérica sigue con fuerte actividad de lluvias impresionante la carga de agua que tiene el fenómeno eta para lo que es la ciudad de Guatemala eh, Belice eh, bueno este Honduras Nicaragua Costa Rica el Salvador bueno prácticamente y un pedacito de Panamá no ahora sí para que no se queden solitos pues todo Centroamérica allá eh, una fuerte actividad en cuanto a tormentas impresionante el fenómeno de verdad que eh, bueno pues es eh, bueno, hace rato que no veíamos fenómenos para Centroamérica y me, me, ya llevamos que un par de años, ¿no? Sin un huracán fuerte que les afecte, que genere lluvias así potentes, ya tenemos a un ratito que no había problemas en esa región. Ahora, pues bueno, parece ser que se los juntaron todo en un, solo, en un solo fenómeno. Ahí está lentísimo el fenómeno, pero lentísimo, de verdad, qué alucinante. Para hoy en la noche el fenómeno casi no cambia, es como si estuviera estancado ahí. Pero poco a poquito, durante el día de mañana, viernes, ahí, como no queriendo, irá cambiando rumbo al Caribe. Por eso, todo el día de mañana, los estados de los cinco estados del país ya mencionados, así como Guatemala, El Salvador, eh, Nicaragua, Belice, este, incluso Costa Rica, van a tener todavía fuertes lluvias el día de mañana. Ya para la noche, veremos que poco a poco el fenómeno se irá alejando en el Caribe. Y ahí sí que el viernes, ya para ser sábado, ya madrugada el sábado se va a enfocar hacia el Caribe, rumbo a Cuba. Así que bueno, pues allá los amigos de Cuba tengan precaución porque el fenómeno irá cobrando fuerza en las aguas cálidas del Caribe. Cobra fuerza y otra vez afecta a Georgetown, otra vez afecta hacia Cuba todo el sábado. Para el domingo, el fenómeno estará sobre Cuba y seguirá avanzando para cobrar fuerza rumbo hacia lo que es Florida, afectando hacia Miami, hacia las islas de Bahamas. Y el fenómeno hacia ese punto estará cobrando fuerza entre el martes aproximadamente eh, a las 1 eh, de la tarde. Ya será posiblemente huracán o al menos una tormenta tropical otra vez resucitando, regresando otra vez el fenómeno. Si lo vemos más claro desde el fenómeno de, de los vientos, de las este, rachas, vemos que el fenómeno es claramente un potencial huracán para, a partir del martes 10 de, de noviembre. Para el día 11 de noviembre cobrará más fuerza y ya pues ahí sí que podemos decir que es un huracán. Para el día 12 el fenómeno pues eh, la buena noticia será que es posible que se deshaga en el Golfo según los pronósticos. Se cree que no llegue a tocar como un huracán sino que, afe que afecte hacia Florida como una tormenta o una depresión tropical. Es lo esperado. Debido a que están cambiando las condiciones en el Golfo, se está enfriando un poco al norte. Del Golfo de México y eso también hace que se debilite este fenómeno en esa altura. Para el 13 de noviembre, llegaría como quiera, como tormenta hacia Florida. Ya veremos qué nivel. Y bueno, pues estaremos informando a detalle esta, esta situación. Así las cosas con ETA. Así las cosas con este. este fenómeno de. Pues este. de lluvias, de tormentas. Que ha traído ya algunas pérdidas humanas hacia lo que es eh, Nicaragua, eh, también muchos daños materiales en Honduras y en otras partes de Centroamérica. Bueno, pues estaremos atentos actualizándoles este tema más adelante, mientras.